la semana de hoy vamos a hablar de cómo manejarnos cuando escuchamos las sirenas de una ambulancia. Cuando tú escuches las sirenas de una ambulancia, el correcto movimiento dentro del tránsito que debes de tener es, si estás en el carril de la derecha, moverte hacia la derecha. Si estás en el carril de la izquierda, moverte hacia la izquierda. Porque cada uno de los carriles tiene aproximadamente 3 metros de ancho y tu vehículo no llega a 2 metros de ancho. Entonces el correcto movimiento es moverte hacia el lado donde estás para así formar un carril interno donde la ambulancia pueda desplazarse. No es permitir que la ambulancia vaya en vía contraria. Se supone que debemos de cuidar la ambulancia porque la persona que va ahí dentro va con una emergencia. Y muchos no hacemos caso a las sirenas de una ambulancia porque no es nuestra familia que está ahí dentro. No somos nosotros los que estamos ahí dentro. Cuando es nuestra familia la que está ahí dentro, entonces comenzamos a criticar a cada una de las personas que están alrededor que no le dan paso a la ambulancia porque no lo sabían. Pero desde hoy ya usted sabe que cuando usted escuche las sirenas de una ambulancia, muévase. Si está en la derecha, usted se mueve más hacia la derecha. Y si está en el carril de la izquierda, se mueve más hacia la izquierda. Cuestión de hacer un carril interno donde la ambulancia pueda transitar.